Buenos días a todos. Es un día bonito para Aledo. Quería primero darle las gracias a los que han, han querido venir a compartir este, esta presentación de este proyecto eh, aquí en Aledo. Están con nosotros. Voy a presentar a la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres de Aledo. Es una asociación que es muy activa aquí en el pueblo y, y colabora colabora continuamente con el ayuntamiento y con todas las y con todo el pueblo todo tipo de asociaciones para para que Aledo funcione en todo realizando diferentes tipos de talleres actividades cursos luego os presento a, a Carmen que es la, la realizadora y la y la directora del proyecto contenedores de memoria tenemos con nosotros también a, a Carmen inglés que es la presidenta de AFAME y al alcalde de Aledo, Javier Andreo. Y con nosotros tenemos, que queremos darle las gracias por su asistencia, a Isabel Franco, vicepresidenta de la comunidad y consejera de Política Social, Familia y Mujer. Bueno, hoy presentamos un, un proyecto que el ayuntamiento tiene mucha ilusión y muchas ganas de realizar. Cuando Carmen nos llamó para, para poder hacerlo aquí, pues pusimos todos nuestros medios a nuestro alcance para que se pudiera realizar. Más que nada porque Aledo dispone de mucha tradición, mucha cultura, mucha tradición oral y queremos poner en valor eh, la importancia de la mujer, tanto antes como, a, como ahora. Entonces, pues la mujer de Aledo queremos, nuestra intención es que tenga nombre y apellido. Bueno, si, sin más. O, os voy a dejar que el proyecto lo presente su realizadora y su directora, que probablemente lo explique bastante mejor que yo. Pues bueno, eh, el proyecto contenedores de memoria e historia de vida nació hace ya unos cinco años y ha sido llevado a cabo ya en diferentes ayuntamientos de la región de Murcia. Y cuando surgió la coyuntura eh, de poder traerlo aquí a Ledo, la relación que me trae aquí con Aledo es importante porque también me muevo por el mundo de las tradiciones, pues me pareció que el entorno que es más rural y donde la mujer probablemente pueda o haya estado siempre, eh, culturalmente me refiero hablando a, a ser siempre la, la que guarda el recuerdo, pues me pareció que era el lugar idóneo para llevarlo a cabo. El acto, eh, lo que vamos a realizar, va a ser una, una grabación en vídeo de tres o cuatro mujeres de aquí de la localidad, donde buscamos en ellas el testimonio de su memoria. Contenedor de memoria se llama así porque el contenedor es propiamente la persona, eh, que a través de sus recuerdos nos va a transportar eh, pues todas sus vivencias de antaño. La propuesta continuaba por darle un poco de, de, de guiarlo en estos momentos en el que tampoco podemos movernos mucho ni, ni que la gente tampoco esté moviéndose. Eh, va a tener una segunda fase que va a ser una, una pequeña ruta que iremos de puerta en puerta porque no nos vamos a acercar a las casas donde las mujeres de Aledo puedan salir y en el mismo momento eh, en el que se encuentre bien que estén cocinando, que vengan de la compra en ese momento sean fotografiadas en la puerta de casa. Nos parece que reflejar la realidad cotidiana de las mujeres, independientemente de, de la edad que tengan en ese momento, en el que los vamos a ejecutar, en es, que algunas probablemente estarán con nietos o estarán con su marido su pareja o estarán Viniendo de la compra, como hemos dicho, pues pueda testimoniar lo que es el, la realidad de la mujer de Aledo. Gracias. Bueno, gracias Carmen. La verdad que va a ser un proyecto muy bonito y la verdad muy emotivo y muy personal, poniendo bastante en valor la, la figura de la mujer rural. Ahora quería presentaros y le voy a dar la palabra a Carmen Inglés, que es la presidenta de AFAME con la que colaboramos a menudo, la Asociación de Mujeres de Aledo, la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento. Estamos en continuo eh, contacto y trabajando juntas y así queremos seguir siendo. Buenos días. Eh, gracias, María Teresa, concejala de, de Igualdad del Ayuntamiento de Aledo. Buenos días también a, a, a Javier. Eh, alcalde de, de, del Ayuntamiento de Aledo, a nuestra querida vicepresidenta y consejera de Mujer eh, LGTBI, Familia eh, y Política Social. También gracias a, a Carmen por, por el proyecto que, que, bueno, pues que van a llevar a cabo y, como no, a la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres de Aledo que bueno pues también eh, desde aquí saludar a su presidenta que no ha podido eh, estar con, con nosotros esta mañana eh, también bueno como ha dicho Teresa eh, Afamer pues forma parte activa de, de, de la formación de las mujeres de Aledo de las actividades que que se han llevado a cabo en este en este municipio y constata eh, bueno pues el compromiso que ...que desde el año 91, eh, AFAMER, pues... Eh, ...está realizando por las mujeres del medio rural de, de la región de Murcia... ...proyectos como este, de, bueno, pues de, de memoria, de, pues de sacar... Eh, ...de visibilizar el trabajo y la vida de las mujeres del municipio de Aledo... Pues, mm, son de agradecer y, y creo que hay que seguir trabajando en estos proyectos y, por supuesto, en proyectos de formación, en proyectos de prevención de violencia, en proyectos de, de, que, de igualdad para que las mujeres del medio rural sigan, sigan trabajando y sigan apostando. Por, ...por esa igualdad real de oportunidades... ...que en el medio rural es siempre pues un poco eh, más lejana... Eh, ...ahí estamos a FAMER. Eh, estos días ahora decía eh, la consejera... ...que este día es un día de, de alegría... ...estamos en el entorno del 25 de noviembre... ...reivindicando, eh, bueno pues, la eliminación de de la violencia contra, contra las mujeres y quizás bueno pues las mujeres del medio rural eh, estamos mm, en más desigualdad a la hora de, de bueno pues de, de que se elimine eh, esa, esa violencia de género y ya sin más agradecer otra vez eh, eh, el estar aquí esta mañana eh, compartiendo este bonito proyecto que veremos los resultados en poco tiempo y bueno, pues el compromiso con las mujeres, con el Ayuntamiento de Aledo, con el gobierno de la región de Afamer que estamos desde el año 91 pues eh, impulsando y trabajando por esa igualdad real de oportunidades de la mujer del medio rural. Gracias Carmen, la verdad te agradezco tus palabras y el placer es nuestro que hayas aceptado la, la invitación a venir a presentar este bonito proyecto. Sin duda seguiremos trabajando con AFAMEN entre el Ayuntamiento de Aledo, la Concejalía y AFAMEN junto con nuestra Asociación de Mujeres de aquí para poder llevar este proyecto a cabo y muchos otros más. En principio este proyecto sería como el principio de otros talleres y proyectos que tenemos entre manos en el Ayuntamiento. Para trabajar a lo largo del año, eh, en principio para poder captar más socias a la asociación de mujeres, para poder trabajar mejor con la mujer actual y ver el cambio que se ha producido entre eh, la mujer más, más anciana de, o la mujer más mayor, por decirlo de alguna manera, del pueblo, con la mujer rural actual, que no tiene nada que ver. Entonces, se trabajará durante todo el año y nos gustaría que culminara con la realización en octubre próximo del de Día Nacional de la Mujer Rural en Aledo. Bueno, le voy a pasar la palabra a Javier, a Javier Andreo, que es el alcalde, y también nos gustaría que nos dijera qué le parece. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, estoy encantado de estar aquí hoy, por supuesto, con... ...con la representación de la Asociación de Mujeres de, de Aledo... ...con Carmen, Carmen María... ...que encima de todo, pues bueno, nos une una amistad... ...Carmen, Dafamer, que gracias por venir... ...porque creo que la visibilidad de la mujer... ...es muy importante y en el medio rural... ...nosotros que estamos muy concienciados de... ...de los problemas de la despoblación... ...y sobre todo, y la desigualdad que existe muchas veces... ...en el medio rural y... Y el papel fundamental que es de la mujer, pues queremos agradecer tu presencia y nada y sobre todo porque estamos destinados a luchar mano a mano, como no puede ser de otra manera. A nuestra querida vicepresidenta, pues tengo que darle la bienvenida a nuestro pueblo, que, que es su pueblo y nada y gracias por apoyar, a, apoyar este este proyecto. A María Teresa que, que está trabajando pues en este proyecto y en otros que estamos intentando llevar a cabo con el fin pues, de que la mujer tenga visibilidad. A mí este proyecto precisamente me parece bueno un proyecto muy interesante y muy bonito, precisamente porque vamos a recoger eh, eh, temas que o historias que están en riesgo de desaparecer. Hace poco estábamos, o estamos trabajando precisamente ahora en un, en un proyecto de patrimonio inmaterial, a través de una subvención del Ministerio, y porque somos conocedores de que precisamente en Aliedo hay mucho patrimonio que reside solo en, en el recuerdo de las personas. Y, y creo que es tan valioso y tan importante como el que está escrito. ...sin duda este proyecto pues de mano de, de aquellas personas... De, y, ...y en, el, en el, la figura de la mujer... ...pues va a ser otro pasito más... ...en, el, en nuestro patrimonio de Aledo que... ...siendo eh, inmaterial... ...pasará a reflejarse en este vídeo. Bueno pues yo creo que... ...en, este, en los documentos que se elaboren, perdón... ...yo creo que... ...el labor de, o el papel de la mujer... ...siempre ha sido fundamental... ...yo tengo que agradecer... ...y creo que, que en pos de de que la igualdad, que poco a poco se va luchando, que nos queda mucho por recorrer, pero tengo que hacer mención a, a, a aquellas mujeres que aunque hoy, por ejemplo, no están en el mundo laboral, sobre todo las personas mayores, que quizás también en este proyecto van a, estar, eh, van a tener un poco más de protagonismo, pues creo que son fundamental también, aparte de que tengamos que luchar, por, lógicamente, por la igualdad, por, por acabar con la violencia de género, porque la mujer sea, por supuesto, eh, pues tenga el papel fundamental de igualdad en, en nuestra sociedad pero aparte de, de estas de las mujeres que hoy en día pues todavía se encuentran eh, en el periodo o, o están trabajando creo que tenemos que dignificar a aquellas mujeres que cuando eh, la vida era mucho más dura que ahora sobre todo en el medio rural pues aparte de trabajar en el campo de ayudar y trabajar como, como el que más todavía volvían a casa y hacían por pues, la labor pues, por aquel entonces, ...pues todas las labores de la casa. Y aún así, pues... ...lo estábamos comentando antes de comenzar este... esta rueda de prensa, pues estábamos comentando... ...de que guardaban el patrimonio... ...de canciones, de nanas, de historias... ...que gracias a ellas se han ido transmitiendo de generación en generación... ...y yo pues tengo que agradecer a todas aquellas mujeres mayores... ...que, que lucharon tanto... ...yo creo que por Aledo y por la sociedad... ...y por que hoy tengamos la sociedad que tenemos... ...tenemos que dignificarlo... ...precisamente ahora estamos haciendo también unos murales en Aledo... ...donde la mujer... ...aparece, que no quiero ni imaginarme... ...lo que tuvieron que, que, que trabajar... ...para traer el agua, por ejemplo, de, de, de la afuera del pueblo... ...venís cargadas con, con el cántaro... ...venís cargadas con la ropa... ...cuando no había donde lavar la ropa... ...pues yo creo que tenemos que dignificar... ...a la mujer actual, que hoy está trabajando... ...y sobre todo también a aquellas que, que trabajaron... ...y han luchado tanto por nuestra sociedad... ...así que bueno, pues yo encantado... ...de que podamos hacer, eh, llevar a cabo este proyecto... De que Aledo tenga este proyecto y sea una realidad de contenedores de, de memoria. Y nada, pues luego, aunque soy el único hombre hoy aquí, pues creo que tenemos que luchar, como he dicho, por la igualdad y, y apoyar, como, como no puede ser de otra manera, porque la igualdad sea, sea un reflejo en nuestra sociedad y, sobre todo, pues como he dicho, dignificar también a aquellas mujeres que no caigan en el olvido, porque son mujeres a lo mejor mayores que, que hoy, por desgracia, con el COVID también eh, tenemos que estar más en casa. Pues dignificar todo aquello y dar gracias a todo y tanto trabajo que hicieron por, por nuestra familia y por nuestra sociedad. Así que ojalá sea el primer paso de, de otros proyectos que podamos llevar a cabo para, para seguir trabajando por la igualdad de, de las mujeres. Gracias, Javier. Y por último le quería dar la palabra a Isabel Franco, pero primeramente me gustaría agradecerle su interés en el momento que nos pusimos en contacto con ella para que viniera a presentar este proyecto. Su interés ha sido máximo y no solo con este proyecto, sino hemos estado trabajando en colaboración con la Consejería de Política Social y Mujer e Igualdad y siempre que hemos contactado con ella ha puesto toda su voluntad y todo su interés para que esto funcione y que podamos realizar actos como el de hoy y proyectos como el que hoy presentamos. Bueno, sin más os dejo con Isabel, la vicepresidenta de Murcia y consejera de Política Social y Mujer e Igualdad. Muchas gracias eh, María Teresa, para nosotros será fácil colaborar e impulsar proyectos e iniciativas como esta siempre que contemos con tan buen apoyo y con tan buenos colaboradores en los ayuntamientos como el trabajo que desarrolláis en tu concejalía o el alcalde Javier Andreu a quien me permito saludar porque precisamente venir a Ledo, como bien ha dicho él, es sentirse siempre en casa con un buen anfitrión que, que nos recibe precisamente como si estuviera recibiendo a alguien de su familia. Por supuesto, hoy es todo un honor acompañar a María Rosa de la Asociación de Mujeres de Aledo y acompañar también a Carmen Martínez con ese proyecto fantástico que va a permitir que algunas mujeres de esta localidad, que es cuna de una de las o de parte de la historia más significativa de nuestra región, puedan transmitir esas historias que a su vez han dado a conocer durante décadas al resto de vecinos e incluso a los miembros de su familia, muchas veces precisamente a través de los miembros de su familia. Carmen Inglés es, es precisamente eh, todo un lujo de compañía siempre que asistimos a un acto y podemos hacerlo de la mano de la presidenta de la Asociación de Mujeres del Entorno Rural en Murcia. Es precisamente una de las mujeres que trabaja para que también en el entorno rural la mujer sea visible, porque en una fecha como esta, donde estamos visibilizando la violencia de género, la violencia machista, y todos nos estamos poniendo de acuerdo para condenarla y para trabajar para su erradicación. Hablar de la mujer en el entorno rural es especialmente importante. Porque la mujer, una de las violencias, una de las maneras de ejercer violencia contra la mujer es precisamente hacerla invisible. Que su gesta, que su día a día, que aquellas cuestiones en las que ha destacado a lo largo de la historia, eh, pasen desapercibidas para el conjunto de la sociedad. Es también violencia, porque nos condena al olvido porque condena y ha condenado al olvido durante siglos a muchas mujeres que en condiciones totalmente adversas, como decía el alcalde, no me quiero ni imaginar, en condiciones totalmente adversas para ellas, han roto por completo todo tipo de barreras y han destacado en la labor que han desarrollado. Ahora queremos entre todos darle la vuelta a eso, entre todos queremos cambiar y además queremos plantarle cara a la violencia de género, negándonos a que la mujer pase desapercibida y resulta invisible. Y para eso resultan fundamentales proyectos como contenedores de memoria, imprescindibles a la hora de que la mujer se sienta protagonista, porque es que las mujeres son muy importantes en todos los ámbitos. Recordábamos que nuestras madres a veces nos cantan nanas que no saben, que son de Federico García Lorca, o nos cuentan historias que son a lo mejor historias para entretenernos, o incluso cuando éramos pequeños para dormirnos, sin saber que forman parte de un capítulo importante de la vida. Pero es que las mujeres también son protagonistas de historia que merecen ser contadas y eso es lo que queremos que empiece a verse. A esas mujeres que además de contar historias son también protagonistas y merecen su lugar en la historia y en el conocimiento de toda la sociedad. Aledo es el mejor sitio desde mi punto de vista para hacer esta pequeña llamada de atención, este alto en el camino del día a día y para pedirles a esas mujeres que llevan años transmitiendo esas historias que no nos permitan olvidar, que nos permitan recordar la importancia y el valor que tiene para nuestra identidad, recordar nuestra historia. Así que seguimos muy atentos a ese proyecto y, por supuesto, siempre con esa esperanza de que las mujeres poco a poco vamos cambiando, impulsando el asociacionismo, impulsando el trabajo en el entorno rural para la mujer, apoyando desde las instituciones y, por supuesto, trabajando todos juntos para que cada vez se nos reconozca y se nos permita un acceso más igualitario a cualquiera de los ámbitos de esta sociedad, porque el, la mayor y la peor muestra de desigualdad, por supuesto, es la violencia de género, pero la violencia de género se expresa de muchas maneras y todas ellas son igualmente condenables. Muchísimas gracias.